fue el empeño más laborioso, más ambicioso y al mismo tiempo también el que menos satisfacciones le dio a Beethoven, el más problemático de toda su, su vida profesional. Fue un encargo del barón von Braun en 1803 se lo encargó a Beethoven para el teatro Andervin, que era donde se había estrenado la flauta mágica de Mozart 12 años atrás. Entonces el primer libreto que se le ofreció a Beethoven, se llamaba Vestas foia, o sea, el fuego de Vesta. Era una ópera de romanos, ¿no? que era una cosa que estaba más o menos de moda en aquella época, porque era justo la época de las guerras napoleónicas. El libreto este en cuestión era de Emanuel Schikaneder, que había sido el mismo libretista de la flauta mágica. Pero Beethoven, tras haber compuesto algo, luego lo retiró y lo incorporó después a la, a la, a la partitura de Fidelio, y eligió el propio Beethoven personalmente otro texto completamente diferente. Un texto traducido, como que, que traducir de un original francés que era Leonora o el triunfo del amor conyugal, de un libretista que se llamaba Jean-Nicolas Bouilly, que era abogado en el Parlamento de París y que luego se hizo muy famoso escribiendo novelitas rosas, años bastantes años después, y que parece ser que estaba inspirado en hechos que realmente habían sucedido en los años del terror una mujer que se había disfrazado de hombre para conseguir entrar en la cárcel y liberar a su, a su marido preso. De ahí que la obra se titulase, pues de ese modo, El triunfo del amor conyugal. Esa opera, ya sea, ese texto ya se había convertido en ópera pues, en el año 1789, o sea, varios años más atrás, por Pierre Gafo, y luego había habido dos versiones posteriores y muy cercanas, una de Simón Mayer y otra de Ferdinand Paer, en ese caso ya traducidas al italiano. Beethoven decía que no había buenos libretistas en Alemania, no le faltaba razón, y él siempre quería, vamos, enaltecía... El valor de los libretos franceses y además tenía gran admiración por las óperas de los autores franceses post revolucionarios. Concretamente varios de ellos, como Cherubini, como Spontini, como Meil, como Dalairac, se estaban estrenando en Viena precisamente en esos años con mucho con mucho éxito y varias de ellas, lo mismo que Leonora, pues eran lo que se llamaba entonces óperas de rescate que tenían un argumento más o menos más o menos similar. El caso es que Beethoven entendía que componer una ópera tenía que tener el mismo sentido, pues yo diría que ejemplar, incluso moral, que él trataba de imbuir en su propia música instrumental. O dicho en otros términos, para Beethoven escribir una ópera no era simplemente un modo de hacerse más conocido, de ganar más dinero, sino que se trataba sobre todo, tenía un, un propósito ante todo ejemplar. Es un poco como aquella frase que se le adjudica al eminente cineasta Jean-Luc Godard, que parece ser que en un momento dado dijo que hacer un traveling era una cuestión moral, más que estética. Pues Beethoven, exactamente igual para él, el hecho de escribir una ópera era un problema estético y ético en sí. ¿Cuáles eran los modelos de ópera que había en el momento de Beethoven en Viena? Pues estaba, por un lado, lo que todavía quedaba de la ópera metastasiana, de la ópera seria metastasiana, en su variante, sobre todo, de ópera de romanos. Como había sido el caso de Vestas Foyer, Luego, el caso de la ópera bufa italiana, de la que Mozart había dejado tres ejemplos sublimes con libretos de Lorenzo da de Ponte. Después, había también una importante presencia de ópera cómic francesa, pero traducida al alemán. Y luego, claro, estaba sobre todo el género de teatro musical autóctono, que era el singspiel. Y ese género es precisamente el que Mozart había dignificado hasta el extremo de lo sublime pues en sus dos grandes obras en, ese, en esa dirección, que me han sido El Rápido en ese rayo, y la última, La flauta mágica. Eh, existía además el precedente de que Mozart, en su propio catálogo, había inscrito esas obras como ópera alemana, como Grosses Deutsches Oper, dice exactamente Mozart. Entonces, claro, eh, Beethoven veía ahí el precedente absolutamente imprescindible para dirigirse a un público amplio, con el fin de emitir un mensaje políticamente progresista, que era lo que a Betón en este momento le, le interesaba, y de ahí que se dirigiese precisamente al modelo del Singspiel. De manera que Fidelio, pues podríamos decir que es un, una especie de mezcla, de síntesis entre la ópera de rescate francesa y el Singspiel alemán, pero en su forma superior, es decir, en su forma mozartiana. El tema del estreno o los estrenos de Fidelio pues fue, ya digo, una de las cosas más laboriosas y más, menos gratificantes de toda, la, de toda la vida artística de Beethoven. La primera versión, con el título de Fidelio, se estrenó allí en el Teatro Andervin el 20 de noviembre de 1805. Tenía tres actos y 18 números. El desarrollo dramático era muy lento. El texto lo había escrito, lo había traducido von Leiner, que era el, el secretario del Teatro Andervin. Precisamente el desarrollo era bastante premioso, la obra se hacía muy larga y luego además pasaba una cosa. El ejército napoleónico acababa de invadir Viena, los patrocinadores, amigos y admiradores de Beethoven, que era sobre todo pues una parte de la aristocracia muy refinada, muy culta y una burguesía ilustrada, pues también muy, muy culta, habían huido de Viena y entonces el público era un público un poco de aluvión. Pero sobre todo era un público con muchos oficiales franceses que, claro, lógicamente, no entendían el alemán. Entonces la obra fue un fracaso. Beethoven la retiró y no se volvió a hablar de ella hasta el año siguiente. Y que el año siguiente, cuando ya habían vuelto, pues esos nobles y esos burgueses ilustrados otra vez a Viena precisamente fueron los príncipes Lichnowsky que podríamos decir que subvencionaban a Beethoven ampliamente desde varios años atrás y bueno y otro grupo de músicos y de admiradores se reunieron con él para tratar de convencerle de que aligerase Fidelio, de que la convirtiese en una obra más corta y Beethoven en principio se negó, parece ser que fue una negociación laboriosísima, pero al final se consiguió que Beethoven hiciera una segunda versión. En esta ocasión el libreto lo adaptó Estefan, un poeta que era Stefan von Breunig, a partir del texto original. Esta segunda versión, que tenía no tres actos, sino dos, porque los dos primeros estaban comprimidos, y luego 14 números, era bastante más corta. Beethoven además reescribió mucho esos números, ¿eh? no simplemente que, que hiciese cortes. Esta se estrenó también en el Teatro Anderbín el 29 de mayo del año siguiente, es decir, de 1806, con muy buena acogida. Pero entonces pasó una cosa, que a la tercera representación, Beethoven tuvo una bronca terrible con el barón von Braun y retiró la partitura indignado. El motivo de la bronca era de tipo económico. En aquel entonces no existían los derechos de autor. Un autor se le encargaba una obra, se le pagaba un tanto alzado y ya la obra era de, del empresario que la había encargado y si aquello daba mucha plusvalía era toda para él. Pero el caso de Fidelio es especial porque como Betón ya a estas alturas tenía un gran prestigio entre las clases ilustradas vienes, vienesas, pues probablemente por primera vez en la historia o por lo menos en la historia del teatro en Viena fue la primera vez que un compositor iba a porcentaje de taquilla. Claro, era algo completamente nuevo. Y entonces la discusión vino porque Beethoven acusaba al Barón von Braun de, de que le estaba estafando, de que no le daba, que él había visto el teatro mucho más lleno y que no le daba el dinero que a él le, le correspondía. Beethoven tenía, era bastante intratable y tenía un, un carácter bastante atrabiliario, y además con el tema de la sordera, pues el pobre se había vuelto muy suspicaz. Pero también hay que decir por otro lado que el Barón von Braun no solo es que fuera el director de los teatros de corte, es que era banquero. Era el banquero de la corte. Con lo cual, claro, que era realmente lo que pasó? Pues es un tema que todavía está por dilucidar. El caso es que Beethoven, en un acceso de indignación, cogió la partitura, se la llevó y ya no se volvió a saber más de, de, bueno, de, de Leonora, que era con el título que se había presentado la segunda versión. Entonces. Ya bastantes años más tarde, en 1814, con el tema cuando el Congreso, se produce el Congreso de Viena, vuelve a ir otro grupo de admiradores, de artistas y de amigos de Beethoven a tratar de convencerle de que haga una tercera versión de Fidelio Leonora, que ahora esa tercera versión se va a llamar Fidelio, va a ser el nombre ya definitivo. Y estos, estas personas que venían a... a Fin, a convencer a beethoven venían de otro teatro diferente que era el teatro kernertor que era un teatro que estaba bueno especializado en sispil de muchos años atrás entonces eh, eran los años del congreso de viena y beethoven ahora había alcanzado ya una notoriedad eh, popular bastante grande por el éxito que había tenido una obra que es absolutamente menor y de circunstancias pero que es la victoria de wellington una obra para orquesta que bueno pues es Podríamos decir, es una de, podríamos decir que es una especie de poema sinfónico que ponía en escena la derrota de Napoleón en la batalla de Vitoria. Claro, como esto sucedía en la época del Congreso de Viena, pues lógicamente tuvo muchísima acogida popular. Y entonces, claro, se aprovechó esa fama popular para convencer a Beethoven de que hiciera una tercera versión de Fidelio, que en este caso ahora quien retocó nuevamente el libreto fue Georg Friedrich Tritschke que era el director escénico del Teatro del Kernertor. Y esta tercera versión, que constaba de dos actos también, pero de 16 números, se puso en escena el 23 de mayo. de 1814. Y ahora sí que tuvo muy buena acogida. Aunque claro, tampoco es que fue un éxito clamoroso. Pero en, hasta que murió Beethoven, que fue en el 27, es decir, 13 años más tarde, la obra ya se había dado en más de una veintena de teatros alemanes y luego se había visto también en Budapest, en Brno, en Praga, que por cierto quien la dirigió en Praga fue Karl Maria von Weber, que tomó buena nota de cara a lo que luego sería... Por otra parte, maravilloso es que es el, el el cazador furtivo. Y bueno, se había visto incluso en San Petersburgo y dos años después de morir Beethoven ya se vio en París y a la obra alcanzó la, la dimensión mundial que actualmente tiene. A España llegó tardísimo, tardísimo. Se vio por primera vez aquí en este teatro, en el Real, exactamente el 8 de noviembre de 1893, pero traducida al italiano y no se le dieron más que tres representaciones. En fin. Eh, la herencia mozartiana en Fidelio es, va mucho más lejos de lo, que, de lo que ya ha quedado dicho. Y dos aspectos, sobre todo, hay más, pero dos aspectos son fundamentales. Primero el feminismo de la obra. La flauta mágica es una obra que está defendiendo el derecho de la mujer a ingresar en la masonería exactamente en pie de igualdad con el varón, cosa que era absolutamente revolucionaria en la época. Pues del mismo modo el personaje de Eleonora, travestida como Fidelio, etcétera, pues es una mujer que en lugar de ser una víctima pasiva del destino, etcétera, es una persona que tiene una actitud absolutamente desafiante, que arrostra el peligro y que lucha por su amor con determinación y con, y con, vamos, con extraordinario valor. Es un personaje absolutamente activo, inmediatamente le trae uno a la cabeza, pues yo qué sé, los personajes femeninos de las películas de, de John Ford, por ejemplo, pues algo así es la, el, el maravilloso personaje de de Leonora de, de Beethoven y el segundo aspecto heredado claramente de Mozart es la concepción sinfónica de la obra por supuesto no ya por la importancia que tiene la escritura aparte de la música instrumental como lo mismo que en el caso de Mozart tiene una orquesta que tiene una presencia muy importante sino también porque está concebida como una gran sinfonía en do mayor que además la, la dominante que es sol mayor pues protagoniza dos momentos trascendentales como es el, el cuarteto del primer acto y el dúo de los esposos del, del segundo, y luego bueno, la, la imposibilidad de verse entre, entre Leonora y, y Florestan, pues está magníficamente representada por parte de Beethoven haciendo un uso simbólico de las tonalidades, porque la tonalidad de Leonora en su gran escena es mi mayor, y en cambio la de Fidelio, que está en la prisión, es fa menor o sea, y la bemol en la sección central, es decir, ella con cuanta con cuatro sostenidos y él canta con cuatro bemoles, es una manera de poner en escena pues, la trágica separación, la trágica incomunicación que entre ellos existe en ese momento. Eh, Maynard Solomon, que ha sido uno de los grandes eh, apologetas y de los grandes estudiosos de la obra de Beethoven, ha hecho una interpretación psicoanalítica realmente interesante del significado profundo de la obra, diciendo lo siguiente. Dice que podemos considerar, dice Solomón, podemos considerar Fidelio como una obra tanto de rescate como una obra de resurrección. Florestán dice no solo está encarcelado, sino que está sepultado. Y hay aquí un esquema mítico. El dios de la vegetación, dice Solomón, y ahí se aclara el sentido del nombre Florestán, Aguarda la llegada de la diosa bisexual, que es Fidelio o Leonora, para devolverle la vida y la juventud y señalar el paso de la oscuridad a la luz solar. El dios invernal, que es Pizarro, perece, reemplaza a Florestan en la tumba y la humanidad celebra la llegada del, nuevo del, del año nuevo con himnos al matrimonio. Esto además es un tema importante porque el, el, el tema del amor conyugal es uno de los grandes ideales de la burguesía ilustrada desde los tiempos de la enciclopedia. En fin, en todo caso, Fidelio es bueno, la única obra de Beethoven, tiene la inmensa grandeza de ser algo más que la mera peri peripecia de unos personajes, sino que tiene un mensaje que trasciende con muchísimo esos aspectos de sus figuras individuales. Es una verdadera proclama en favor de la justicia y de la libertad. Y de ahí que ese final sea un final absolutamente estático en que Beethoven desdeña todos los elementos de la dramaturgia melodramática convencional y es un final absolutamente estático como el de un oratorio que proclama en definitiva unos ideales políticos progresistas que exceden con mucho, ya digo, el mero argumento y la mera peripecia de sus habitantes. En suma, Fidelio es, aparte de todo eso, un verdadero monumento erigido en favor de la dignidad del hombre y de la dignidad del arte en tanto que herramienta educativa.